intentas huir. Testigo presencial. 7 horas antes. Tiene 3 años más que tú. Mamá, tengo 17. El año que viene seré universitaria. Sí, a cierta edad eso no importa, pero ahora 3 años es mucha diferencia. Y por favor, recoge tu bolsa. No sé cómo he podido dejar que me traigas a esta excursión. Venga, siempre te ha gustado hacer rafting en verano. Sí, pero eso era antes de tener una vida de verdad. No hemos pasado mucho tiempo juntas desde que se fue tu padre. ¿Y haciéndome esto te sientes mejor? Por supuesto. Frena un poco si no quieres otra multa. Eso te encantaría, ¿verdad? Soy adolescente, va en mi ADN. ¿Vamos a comer algo? Tengo hambre. Sí, cuando cojas tu bolsa. No tienes que darme órdenes continuamente. ¿Por qué discutes conmigo? Porque me provocas. Y si provocas a alguien, se discute. Lo siento. Gracias. De nada. ¿Qué pasa? ¿Con qué? Ya lo sabes, esa mirada. No sé, me ha parecido muy atractivo. Oh, ¿sí? Sí, para un hombre de tu edad, quizá podrías, ya sabes. Oye, no te pases. Tranquila. ¿No tenías hambre? Me muero. Vale. Buenos días. Buenos días. Llevo mucho tiempo sin veros por aquí, chicas. ¿Desde el verano pasado? Puede que sí. Teníais una cabaña en el extremo norte del lago Fell. Pues sí, la vendimos hace 8 meses. Oh, ¿y venís a pasar el fin de semana? No, hace rafting, pero solo un día. Oh, vaya, ¿y las dos solas? Sí. ¿Hay algo de malo en eso? Oh, no. ¿Y dónde está tu padre? Ocupado recorriendo sus propios ríos. Ah, entiendo. Espera, te echo una mano. Gracias. ¿Sabes cuánto azúcar lleva eso? Bueno, de eso se trata, ¿no? Golosinas, azúcar y fantasmas. Un desayuno perfectamente equilibrado. Sí. Bueno, gracias. De nada. Jimmy. Vamos. Tengo que irme. Vale. Adiós.
Hola, ¿sigues ahí? Sí, en medio de la nada. ¿Qué haces? Pasar frío. ¿Se lo has preguntado? No, tengo que prepararme. La fiesta es la semana que viene. No lo olvides. Ya, es que desde que mi padre se fue, no deja de controlarme. Pero me saldré con la mía. Eso espero. Llámame luego. ¿Prometido? Claro, prometido. Adiós. Hola, Joe. Chris, anoche alguien me robó una de las furgonetas del aparcamiento. ¿Una de las furgonetas? Eso es, en el aparcamiento. ¿Un puente? Seguro. Tenía las llaves en la oficina. Charlie, déjalo todo como está. No toques nada hasta que vuelva. Echaremos un vistazo. Gracias. El río está genial. Rápidos de clase 2 al principio y luego tranquilidad hasta el punto medio. ¿Clase 2? No es mucho. Tranquila, llegaréis a los de clase 4 de Stonewall antes de terminar el recorrido. No os decepcionarán, de verdad. Lo sé, hemos hecho eso rápido, ¿sabes? Oh, no lo sabía. Soy nuevo aquí, pero esta semana han abierto la presa y el río está muy crecido. Genial. Ya ves. ¿Cómo? La lanzadera ya no funciona. El coche os espera en el otro extremo. Oh, de acuerdo. ¿Cambiáis el aceite mientras? Es un servicio nuevo. Pero si llegáis tarde o no encontráis al encargado, las llaves estarán en la rueda del lado del conductor. Vale. ¿Dónde estarán las llaves? En la rueda del lado del conductor. Bien, que paséis un buen día. Mi socio Jesse os esperará en el punto medio. Podréis tomar algo, usar el baño, lo que necesitéis. Jesse, entendido. Gracias. Y ahora a remar. Intentad seguir el ritmo del resto. Es más seguro. Acordaos. Tú, deja el móvil. ¿Sabes que obligarme a hacer eso se considera maltrato infantil? ¿Es ahora cuando te mando callar con todas mis ganas? Creo que sí. Vale, estupendo. ¡Arriba! ¡Divertíos! Gracias. Ahora. Vamos. Adelante. Adelante con fuerza. Bien. Con fuerza. Ahora le traigo su plato. Gracias. Buenos días, Sheriff. Siéntese. Siento estropearle el desayuno. Pero no puede evitarlo, ¿verdad? Hemos encontrado un coche en la 84 del condado de Mariposa. No me diga. ¿Un coche del condado de Mariposa? Unos tipos se han fugado del calabozo de allí. ¿Y cree que han decidido venir aquí? Es más que probable. Estoy seguro. Llegaron anoche. ¿Y por qué harían eso? Escuche. A Joe Hardy le hicieron el puente en una de sus furgonetas la otra noche. Creo que se les averió el coche y vinieron aquí para robar otro vehículo. Sheriff, mire esto. Fuentes del condado de Bucks informan de la aparición de pequeños incendios junto al perímetro de la Interestatal 39 en la zona de Ramsgate Canyon. Los bomberos desconocen qué ha podido provocar las llamas, pero informan de que esta tarde esperan tener el fuego controlado. Los excursionistas de la zona han sido avisados del cierre de la carretera.
Les mantendremos informados. Genial, el condado de Bax, están faltos de personal. Sí, si no consiguen sofocar ese incendio cuanto antes, el fuego llegará a nuestro pueblo enseguida. ¿Su hija trabaja en el campamento del condado de Bax? Sí. Gail, llámame en cuanto oigas este mensaje. Te quiero, adiós. ¿Qué piensa hacer? Reunirme con el sheriff Reed para ayudarle en los planes de evacuación. Es mejor estar en zona segura. Solo tiene dos ayudantes más que yo y yo solo tengo uno. Pero el suyo hace el trabajo de tres. Prepáramelo para llevar. Claro, sheriff. Vamos a ver ese coche, por si falta algo. ¿Solar? Empiezas a parecerte a mí. ¿Y bien? Sí, claro. ¿Y tú? Claro. Mamá, mírame. Oh, no. ¿Por qué? Quiero enseñar a mis amigos lo que estamos haciendo. ¿Cómo estás? Te has retrasado. Para tu información, me la tomé en la tienda. Vale, lo siento. Tranquila. Ahora te lo digo. Está bien. Mira. El primer bache del río. Venga. ¡Adelante! No hay sangre en la ventanilla. Quizá podamos tomar una huella. Sí, puede. ¿Número del bastidor? Sí, señor. ¿Ha mirado al maletero? Aún no. Chris, vamos. Abramos el maletero. Ah, ya está. Tenemos un problema. Muy astuto, Chris. Sí, soy Decker. Sheriff, soy Bradshaw de la clínica. Acaban de traer a su hija. ¿Y cómo está? Se pondrá bien, pero tendrá que quedarse aquí un tiempo. Están controlándole las constantes. ¿Qué ha pasado? Ella y sus compañeros se acercaron demasiado al fuego. De acuerdo, voy para allá. ¿Es Gail? ¿Está bien? Es lo que voy a averiguar. Hay que encontrar tu bolsa. Venga, deprisa. Es inútil. Podría estar en cualquier parte. No es inútil. Tiene que estar por aquí. Voy a llamar a mi mamá. Funciona. Es la única idea que tengo. Hay que intentarlo. Esto no va a funcionar. Mamá, mira. ¿Lo ves?
Dios mío. Vaya, increíble. Antes tenía tres rayitas y ahora ninguna. Habrá entrado agua. Si no hay rayitas, es que no hay cobertura. Dame. No, pero si subo un poco, puede que haya servicio. Ahora vuelvo. Un minuto. No, casi. Hemos perdido al grupo. Hay que alcanzarlo. ¡Casi! Hola, hija. Hola. ¿Pero qué has hecho? Seguro que tú ya lo sabes. Tienes razón. El médico me lo ha contado todo. Tú y tus amigos habéis salvado a unos niños. Les habéis puesto a salvo en mitad del incendio. Hija, has sido muy valiente. No tuve tiempo de pensarlo. ¿Te duele? No. Dolerá cuando me quiten la medicación. Ahora estoy como flotando en la niebla. No deberías hablar. Has inhalado mucho humo. Podrías dañarte los pulmones. Lo siento mucho. Papá, siento haberte preocupado. Si nos hubiéramos ido antes, esto no habría pasado. No, no te preocupes, cariño. Solo que pensar que te perdía me recuerdas tanto a tu madre. Oye, allí sigue habiendo mucha gente y el fuego se está extendiendo. Yo hice mi parte. Creo que ahora te toca a ti. Ya. La hija de alguien puede estar en peligro. Y no quiero verte por aquí hasta que la alarma haya terminado. Sí, igual que tu madre. Hay que preguntárselo, Jimmy. ¿Cómo es que tres fuimos a la cárcel y él no, eh? ¿Qué le ha pasado? No lo entiendo. Haz que lo entienda. Estábamos juntos en esto. Al menos eso pensaba. No tienes nada que decirme, ¿eh? Creía que éramos socios. ¿Eh? Confié en ti. Te confié mi dinero, mi libertad, mi vida. Oh. Levántale. No te desmayes, no te desmayes ahora. Díselo, tío. Dile lo que quieres saber, por Dios. Es cerco, Jimmy. ¿O trabajas para alguien más? ¿Es eso? ¿Tienes otro socio? No puedes ayudarme. Vamos a volver a la tienda y le haremos una visita a tu mujer. Veremos si ella recuerda algo que olvidara contarnos. ¿Eh? No, espera. ¿Eh? ¿Qué? Espera. ¿Qué? Frank. ¿Qué? ¡Casi! ¿Quién demonios le ha robado esto, eh? ¡A por ella!
Está muy alto, ¿eh? No puedes dispararme, Frank. No quiero dispararte. ¿Por qué no me dices lo que quiero saber? Oh, no, 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 no. No. ¿Te ha dicho algo? Nada. ¿Nada? Pues lo siento mucho, pero no me sirves. ¡No, espera! Sí, le ha dicho algo, Frank. Lo juro, lo he visto cuando me acercaba. ¿Es cierto? ¿Por qué me mientes, mocosa? Dame eso. Tráela. ¿Y él, Frank? ¿Y él qué, Jimmy? ¡Casi! ¡Casi, vamos! ¡Casi! Hola. Gracias a Dios, hola. ¿Algún problema? Puede que alguno. ¿Eres Jesse del punto de descanso? Sí, el mismo. Me dijeron que alguien se había quedado atrás y di la vuelta para que todos estuvieran a salvo. Menos mal que lo has hecho. Estamos aquí mi hija Cassie y yo. Me llamo Sharon. Un placer. ¿Qué ha pasado? Bueno, se nos cayó algo al río. Ella se tiró para cogerlo y fue a ver si encontraba cobertura en el móvil. Y luego me pareció escuchar un disparo. ¿Un disparo? No te preocupes. Hay un campamento scout muy cerca, con un campo de tiro. Probablemente estarían entrenando. Vale. Pues tendré que seguir, porque ella aún no ha vuelto. Tenéis que volver al río, así que te voy a ayudar a buscarla. Sí, sería genial. Dime en qué dirección se fue. La seguiré y os acompañaré al río. De acuerdo. Bien. Se fue por allí y 5 segundos después no había rastro. Probablemente esté arriba. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Sí. Estoy bien. Suéltame. Frank, no tiene buen aspecto. Puede estar enferma. Por aquí. Vale. Muy bien. ¡Casi! ¡Casi! No ha podido ir muy lejos. El arroyo es ruidoso. Puede que no nos oiga. ¡Casi! Espero que esté bien. Seguro que sí. ¡Casi! Pero tengo que llevaros de vuelta al río. Si llegáis tarde, perderéis la lanzadera al coche. ¡Casi! No queremos perder la lanzadera. No, hay mucha distancia. ¡Casi! ¿Cuánto llevas trabajando para River Journeys? Unos 2 años. ¿Sí? Es un buen sitio para trabajar. Tratan muy bien a sus empleados. Dios mío.
¡Cassie! 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 Bien, por aquí hay senderos. Tiene que estar cerca. ¡Cassie! Ni una palabra. ¿Estás bien? Sí, sí, voy a refrescarme. ¡Cassie! ¡Cassie! ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¿Has oído? Sí. Venga, vamos. ¡Hola! ¡Aquí! ¡Casi! ¿Por qué no me has contestado? Yo le dije que no lo hiciera. Casi. Por favor, suéltela. ¿No ve que está enferma? Enseguida. Cole, ¿por qué no has ido al punto medio, como te dije? Bueno, estaba en el punto medio. Dejé pasar a un grupo de excursionistas. Apareció un grupo pequeño. Pensé que había problemas. Remé contracorriente y me ofrecí a ayudarla y a devolverla al río. Jesse está muerto. Oh, vaya. Tres partes mejor que cuatro. Murió sin decirnos lo que queríamos saber. Pero creo que se lo dijo a ella. Ya veo. Abajo. Frank, nos estamos asando. Vamos a acabar con esto. ¿Puedo? Levántate. Levántate. Ven aquí. ¡Cassie! Escúchame. ¿Vas a contarnos lo que te ha dicho Jesse antes de morir? ¿O...? Por favor. Abriré a tu madre como un regalo de Navidad. Voy a contar hasta tres. Y entonces empezaré a cortar. Por favor. Frank. Uno. Dos. Espera, espera, espera. ¿Y bien? No te lo contará. ¿Por qué no? Está en shock diabético. Está en shock. No sabe lo que está pasando. Voy a matar a tu madre. No ve que no puede, no puede. Suéltala. Sí, casi, estás bien. Quédate con ella y que no haga ninguna estupidez. Creo que no miente. Te dije que parecía enferma. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tenéis algo dulce? ¿Un bizcocho? ¿Unas galletas? Necesita azúcar. Lo que sea. Oh, Dios mío. Lo siento. Es culpa vuestra. Necesita su bolsa. Es urgente. ¿Dónde está? En la balsa. Oh. Por favor, por favor. Frank, vamos. No nos sirve como está. Qué listo eres, Jimmy. Brillante. Bien, vea por la bolsa. ¿Qué? Vea por la bolsa.
Deshagámonos de las dos y huyamos mientras podamos. Ella lo sabe. Le dijo dónde está el dinero. Frankie es una testigo. Deja que me encargue yo. Yo soy el jefe. Haz lo que te digo. Jimmy. ¿Sí? Ve al camión, coge lo que compramos en la tienda y tráelo aquí. Puede que haya algo que sirva. ¡Date prisa! Bien. Ahora vuelvo. Cole, coge sus cosas de la balsa. Ojalá tenga razón. No me amenaces. Sheriff Decker, soy Chris, adelante. Sheriff Decker, soy Chris, adelante. Sí, soy Decker. No ha sido fácil, pero hemos encontrado la furgoneta de Joe. Está en el antiguo sendero forestal. ¿Sabe quién lo robó? Solo tenemos el vehículo. Ahora vamos a remolcarlo. ¿Puede que esos tipos sigan por ahí? No sé. He rastreado la zona y nada. Supongo que se encontrarían con sus amigos y volvieron a cambiar de vehículo. El siguiente condado queda a 7 kilómetros y luego todo autopista. Es muy peligroso. Podrían estar a 70 kilómetros o a 50 metros. Pregunta a ver si alguien ha visto algo, pero no te hagas el héroe. Si tienes problemas, pide ayuda. Recibido. ¿Qué tal por ahí? Hay actividad. Sheriff, ¿cómo está Gay? Está bien. Ha tenido suerte. Creo que ha rescatado a unos chicos. Se parece a alguien que conozco. Chris, vuelve al trabajo. La furgoneta. Se la han llevado. ¿Quién se la ha llevado? La policía. ¡Mierda! Usaremos la balsa para bajar por el río. No, casi no puede moverse. ¿Qué demonios hacíais por aquí? Teníamos una cabaña para las vacaciones. A las vacaciones. ¿Con una gran chimenea? De piedra. Oh, una chimenea de piedra con un enorme jardín de secuoyas, ¿eh? Y ya no, ¿verdad? Desapareció. La vendimos cuando su padre se fue. Oh, qué pena. Cole volverá pronto. Se recuperará. Eso espero. Por su bien. Yo no la habría vendido.
Parece un incendio forestal. Eso no nos atañe. Podría llegar aquí. Bueno, eso mantendrá a la poli ocupada. Sí, les mantendrá entretenidos, Jimmy. Hay que sacar a Cassie de aquí. Por mí, cuando nos digas que la princesita puede andar, nos iremos. ¿Todo bien? Tenemos que irnos. Dame eso. Cerdo. Vale, vale, vale. Coge lo que necesites y haz que se levante. Esto no funciona así. Tardará 15 minutos o quizá más. Eso sería una pena. ¡Mirad! Por fin nos han encontrado. Se acabó. Ya veremos. ¿Qué coño querrán? Están avisando a la gente de que hay un incendio. Saludad todos, ¿vale? Como una familia feliz. ¿Qué hacemos? Vamos, nos lo estamos pasando muy bien. Jimmy, acércate a Cassie y abrázala como si fuera tu novia. Tú ven conmigo. Venga. No te preocupes. Bien, vale, sujétala firme. Muchas gracias. Saluda. Cariño, ¿estás bien? Suerte que no eran polis, hay que largarse. Cariño, ¿puedes oírme? Mamá. Gracias a Dios. ¿Cómo estás? Cansada, pero bien. Buena chica. ¿Podemos irnos ya? Pronto. Pronto. Prepárate. Voy a hacer que hable. Demos un paseo. Ahora vuelvo. Tranquila. Bien. Yo te he ayudado. Ahora ayúdame tú. ¿Cómo sé que ese lunático no va a matarnos cuando consigáis lo que queréis? Oye, esto no funciona así. Te he ayudado, ¿no? Consigue que Cassie te cuente todo lo que sabe. No te preocupes por Cole. Crecimos juntos en el mismo programa de acogida. Hará exactamente lo que yo le diga. ¿De acuerdo? De acuerdo. Solo quiero lo que es mío. Y luego nos separaremos. Pero quiero ese dinero. El dinero lo cambia todo. Es lo que piensas. Es lo que pienso. Casi. ¿Recuerdas lo que te dijo ese hombre? Sí. ¿Qué fue? Mamá, si cuento lo que me dijo, ellos nos matarán. Casi, tienes que decírmelo. Es nuestra única opción. Sé lo que hago. Confía en mí, ¿de acuerdo? Vale. Dímelo, hija. Dijo... Serrería. ¿Serrería? ¿La vieja serrería? Sí. De acuerdo.
Yo me ocuparé. ¿Mamá? Sí. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Lo sé. Yo también. Vale. No te rindas, por favor. Te quiero. Yo también te quiero. ¿De acuerdo? Vale. Bien, ahora vuelvo. Sí. Frank. ¿Y bien? Cole, ¿nos disculpas un momento? De acuerdo. ¿Qué? Tengo tu palabra, ¿verdad? Te lo digo, nos dejas irnos a las dos. Sí. Dime lo que te ha contado. Ha hablado de una serrería. ¿Una serrería? ¿Te suena alguna por aquí? Sí. Hay una vieja serrería unos kilómetros de aquí. No funciona desde hace 6 años. A unos kilómetros. Bien, Cole. Jimmy. Nos vamos. ¿Y ellas? También. ¿Cómo? Venís con nosotros. Pero dijiste que... Sé lo que dije, pero ahora digo otra cosa. ¿Pero por qué? Porque no sé dónde está esa serrería. Y tú sí. Ve a por tu hija. ¡No! ¡No! De acuerdo. De acuerdo. No vuelvas a hacer eso. ¿Está claro? Sí. Haz que se levante o lo hago yo. Ojo con la madre. No me fío de ella. Me diste tu palabra. Hay que eliminarlas, Frank. Lo sé. Todo a su tiempo, Cole. Todo a su tiempo. Si esto no sale bien, seremos libres. Con cuidado. Cuidado. Despacio, cariño. Lo siento. La tienes. Eso es. Sí, sigue ardiendo. Me encanta el fuego. ¿Sí? Ha sido muy oportuno. Ven aquí, ponte esto. Buena chica. Así, ¿cómo estás? Bien, mamá. Mucho mejor que antes. Genial, genial. Pues sigue así, hazte la enferma cuanto puedas. Puede que eso nos ayude. No hagas ninguna locura, ¿vale? No, lo siento mucho. Ha sido culpa mía. No, no se te ocurra decir eso. No es verdad, ¿vale? ¿Vale? Vale. ¡Hola! Vaya, ya ha llegado. Mierda. Sé amable, ve a ayudarle. Hola, ¿qué tal? Deja que te ayude. Ya está. Gracias. Muy bien. Ya está. Mi vida, quédate aquí, tranquila, no te preocupes. Pero, mamá... Gracias. ¿Estáis todos bien? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, señora Robertson. Sharon. Vale. Quería asegurarme de que la balsa no hubiera sufrido ningún pinchazo. No, la balsa está bien. Me alegro. ¿Sabéis que hay un incendio cerca? Deberíais salir de aquí. Van a empezar a evacuar. Sí, lo sabemos. El helicóptero forestal nos ha avisado. Estábamos a punto de irnos ya. ¿Sí? Se nos cayó algo por la borda y tuvimos que saltar para recuperarlo y estos hombres nos ayudaron. Fueron muy amables. Bien. Sé que tenéis experiencia, por eso imaginé que sería algo así. ¿Encontrasteis lo que se os cayó? Sí, ha habido suerte.
¿Está bien? Sí, estaba un poco indispuesta, pero ya se ha recuperado. Sí, oye, gracias por venir hasta aquí, pero todo está bien. Llevaremos a las chicas hasta el final del trayecto y dejaremos la balsa allí. Sí, y nos iremos a toda velocidad. ¿Cómo habéis llegado vosotros hasta aquí? Bueno, ¿eh? Sí. La furgoneta se averió en la vieja carretera, pero por suerte para ellas, aparecimos cuando nos necesitaban. ¡Qué suerte para todos! Sí. ¿Preparada para bajar los rápidos de Stonewall? Puede haber muchos baches. Sí, sí. Enseguida estaré lista. De acuerdo, pero dejaré a alguien al final del trayecto para que os reciba. No, Ed, está bien, ya le ha pasado antes y siempre se recupera. Ed, no pasa nada, solo necesita descanso. Prefiero que haya alguien por seguridad, señora. No, Ed. ¿Qué? Todos quieren ser grandes héroes. Sácale del río y métele debajo del kayak. Y coge el chaleco. ¿Por qué? Por eso. Ya le has oído. Nos esperan los rápidos, así que coge el chaleco. Venga, hazme caso. Vamos, Jimmy. ¡Venga! Cógele el brazo. Levántalo por ahí. Vamos, tira, Jimmy. ¿Tenías que hacer eso? Llévanos a la serrería. ¿Por dónde se va la serrería? Dímelo. A partir del punto intermedio llegaremos caminando. Bien. ¡En marcha! Tiene que ser por aquí. Dale la vuelta. Vamos. Venga, genio. Venga. Fran, un recuerdo. Adentro. ¿Listos? Vamos, venga. Vamos, vamos. Ya está. Adentro. Venga. Venga. Remad. No hagáis ninguna estupidez. Vigila. Bien, Fran. ¿Cuánto falta? Pues ahí delante. Llevamos una navegante experimentada y preciosa. A la izquierda. Suave, a la izquierda. Adelante, izquierda. Adelante, de frente. Derecha, derecha. A la derecha. De frente. Este es el punto intermedio. Vamos a la orilla. Fuerte, remad fuerte. Ya está. Espera, yo tiro. Empuja esa roca.
Volveré enseguida. ¿De acuerdo? Vale. Mamá, ten cuidado, no confíes en ellos. No, pero no pueden salir de aquí sin nosotras. Al menos les haré pensar en ello, ¿de acuerdo? Volveré. Te lo prometo. Bien. Tú y yo vamos a por el dinero. Tú quédate aquí y vigila a la chica. Vale. Vamos. Venga, 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 venga. Jimmy, compórtate. ¡Gol! Arriba, hay que cruzar. Bien, vale. La señora es primero. ¡Qué caballero! Venga, vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, sargento. ¿Está el cargo aquí? En efecto. ¿Ya ha terminado? Sí, señor. Solo he tenido un par de grupos esta mañana. El último ha terminado pronto. ¿Pero sigue aquí? Bueno, solo me queda una balsa. ¿Cómo dice? Una balsa, dos pasajeras y un empleado. Y Ed, el nuevo, se ha llevado el kayak río abajo para reunirlos, pero no aparece. ¿Estás mejor? Sí. El dulce me viene bien. ¿Tienes hambre? Un poco. Gracias. No tienes por qué. Menos mal que llevabas esto. No es por casualidad. Además, no es asunto tuyo. Vaya. ¿Qué le ha pasado al gánster? No soy un gánster. Entonces, ¿quién eres? No soy nada. Nadie. Desde que nos escapamos el otro día, ni siquiera sé qué hago aquí. Sí, matar a Ed lo ha fastidiado todo, lo sabes, ¿no? Sí. No entiendo cómo un chico como tú se ve envuelto en algo así. Es una estupidez. Sí. Conocí a Frank, a Cole y a Jesse en un bar. Sabían que trabajaba para una empresa de coches blindados. Todo parecía tan fácil. $500,000 en un solo golpe.
y lo robamos. Pero nos cogieron. Bueno, a tres. Jesse se escapó y no os dijo dónde estaba el dinero. Sí, así fue. Oye, van a matarnos, a mi madre y a mí, en cuanto averigüen lo que quieren. ¡Mírame! No es demasiado tarde. Tú nos ayudas y nosotras te ayudaremos a ti. Aquí es. Toda vuestra. Así será. Bien hecho. Te has ganado algo de confianza. Frankie, es un espacio muy grande. Sí, claro. Bien, Cole, tú ve por ahí, yo iré por el otro lado. Bien. Os ayudaré. Gracias, pero mi confianza en ti no es tan grande. Cole, átala, vamos. Venga. Así, sobre la cabeza. Arriba, arriba, arriba. Así, vale. Estupendo. Bueno. Pórtate bien. Nos pesa, chicos. Ah!
por favor. Si no te hubiéramos necesitado. Pero aún me necesitáis. Moriríais sin mí. No conocéis el río ni cómo regresar. ¿Te pone a pegar a las mujeres? No, muñeca. Solo a ti. Tienes 2 segundos. O nos ayudas río abajo o te quedas aquí. Pero te juro que si intentas detenernos, te mataré. No hay tiempo. ¿Qué vas a hacer? Mierda. Cole. Levántate. ¡Levántate! Esa balsa se irá en 5 minutos. Hay que subirse a ella. ¿A dónde ibais, Jimmy? ¿A dónde ibas, Jimmy? Te he hecho una pregunta. Ellas no merecen morir, Frank. No han hecho nada. ¿Crees que iba a hacer eso? ¿Eh? ¿Por qué haría eso? Las necesitamos. Para poder atravesar esos rápidos, ¿no? ¿Qué busca la policía? A 3 hombres, 3 convictos fugados. No buscan a una familia feliz. Que es lo que somos, ¿verdad? Seguiremos como una bonita familia feliz. ¿Y luego qué, Frank? ¡Eh! ¿Y luego qué? Luego eso. ¿Qué ha pasado? Jimmy ha intentado huir. ¿Vas a poder? Necesito un médico. ¿Un médico? No va a ser posible. ¿Vas a poder o no? No estoy tan mal. Vámonos de aquí. Venga, a las 2. A la orilla. Acercad la balsa. Ven aquí. Voy a coger este cuchillo. Cole, creo que esto es tuyo. Quítate el chaleco. Tú también. ¿Qué? ¡Quítatelo! Quiero que te luzcas atravesando esos rápidos y que no se te ocurra la ingeniosa idea de hacer volcar la balsa conmigo dentro. Llevamos un pasajero muy importante al que no voy a permitir que le pase nada. Cole, ¿por qué no atas el tobillo de Cassie a la balsa? Quiero que entiendas muy bien que pretendo llegar al final con vida. Ven aquí. ¿Lo entiendes, verdad? Sabía que lo harías.
Poned barricadas en la suroeste 40. Desviad el tráfico a la 14. Eso eliminará el atasco. Despejaremos Sycamore en 35 minutos. Sí, eso funcionará. Estupendo. Y en 45 minutos pondremos barricadas en la sureste también. De acuerdo. Oficina del sheriff. Con el ayudante del sheriff. Está de patrulla. ¿Puedo ayudarle? Soy Matt de River Journeys. Hablé hace un rato con él sobre cuatro personas desaparecidas. Parecía muy interesado. Me dijo que si ocurría algo, le llamara a este número. Bien, espere un momento. Sheriff, es de la empresa de rafting. Chris ha estado allí y debería cogerlo. Soy el sheriff Decker. Sheriff, hablé con su ayudante sobre cuatro personas desaparecidas en el río. Cuando se fue, recordé algo. Creo que... podría ser importante. ¿Qué es? Dos hombres preguntaron por Jesse, un compañero que trabaja en el punto intermedio. Y no le he vuelto a ver. Dime cómo eran esos hombres. Uno de unos 30 años y el... otro podría tener unos 20 y pocos. Conducían una furgoneta plateada. Gracias. Bien. Que Chris se reúna conmigo en Horseshoe Park ahora mismo. Entendido. Chris, soy Susie. Adelante. Rápidos están ahí delante y los cruzaremos a toda velocidad. No te hagas la lista. No querría que casi se ahogara. Le tenemos cariño. Tranquilo, no te preocupes por mí. Hemos cruzado esos rápidos antes. Sois vosotros los que me preocupáis. ¿Eso es verdad? He visto tipos más grandes que tú ponerse lívidos antes de llegar a la primera roca. ¿De qué hablas? ¿Una roca? ¿Necesitas un médico? Dile que se calle. Cállate, casi. Atentos. Frank, ¿tenemos que pasar por ahí? ¿Tienes una idea mejor? Oye, con medio millón en la mochila. Es una estupidez. No la caguéis. Cuando os diga remad fuerte o volcaremos sobre esas rocas. Remad, vamos. Vamos. Todos, remad. ¡Qué demonios! ¡Todos! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos a remar! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Más fuerte! ¡Remar! ¡Remar! ¡Remar más fuerte! ¡Remar! ¡Todos! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡El dinero, Frank! ¡El dinero! ¿Por qué has hecho eso? ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Maldito sea! ¡No! ¡Gol! ¡El dinero! ¿Cómo estás? Estoy bien.
¿Puedes? ¿Estás bien? No sé, ¿tienes la inyección? Sí, en el bolsillo. Fuera, chica. Bien, vamos al coche, cariño. Mamá. Eres genial. Gracias, cariño. Dios mío. Dios mío, no sabe cuánto me alegro de verle. Son las dos excursionistas. Soy Sharon Robertson, ella es mi hija casi. Nos han secuestrado, mataron a Ed, que trabajaba para River Journeys, y a Jesse también. Señora, tranquilícese. ¿Alguna está herida? Creo que estamos bien. De acuerdo. ¿Esos hombres de los que habla, sabe dónde están? Uno de ellos, Jimmy, está muerto, le han matado. Y yo maté a Cole, creo. Pero el jefe, Frank, sigue vivo y yo no sé... Bien, vale, no tienen que preocuparse por él. Cassie, sube al coche patrulla, tengo que hablar con tu madre. Sí, ve, tranquila. ¿Señora Robertson? Sí. ¿Es ese su coche? Sí. ¿Tiene las llaves? No, pero... Ed me dijo que estarían en la rueda del lado del conductor. Oh, Dios. Sheriff, soy Chris, adelante. Sheriff, soy Chris, adelante. Estamos en un cañón profundo. Sargento. Sí. Frank cayó al agua. Ahora estará kilómetros río abajo. Seguro. Descríbalo. Bueno. 1,90 m, 100 kilos y empapado. Y tiene mal genio cuando le golpean en la cara con un remo. Oh, Dios mío. Me has causado muchos problemas, Sharon. Buen coche. ¿Cómo has dicho? ¿Rueda del lado del conductor? ¡Hijo de puta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde coño robaría esto, Jimmy? Casi. Sí, tú. Estabas en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Ah.
Tenías razón todo el tiempo. No siempre sirve tener razón. Siento no haber llegado antes. No nos quejemos. ¿Nos puede sacar de aquí? Por supuesto, ahora mismo. Mamá. Mamá, cariño. A todas las unidades, comuníquense con la central para recibir el servicio de emergencia.